intentó poner al descubierto el presunto mal accionar de la policía, pero terminó detenido. El joven le está diciendo que está mal cuadrado nomás. El joven que ve en el video con el celular en la mano es Marco Antonio Amoretti Aybar, quien estaba grabando a dos efectivos policiales por estacionar el patrullero en una zona restringida. Amigo, pero el joven no te está haciendo nada, te está diciendo nomás que está mal cuadrado. El joven le está diciendo que está mal cuadrado nomás. Pero en lugar de asumir la infracción que estaban cometiendo, los agentes simplemente decidieron enmarrocar con violencia al joven. Incluso en un momento se ve que uno de los efectivos intenta ahorcarlo. Ya, dale de ahí, dale de ahí. No, ya, no, mira. Oye, déjalo. Estamos ubicados en la intersección de las calles Echenique con San Martín. Fue exactamente en este lugar donde se encontraba estacionado el patrullero de la comisaría de Magdalena del Mar, que obstruía el paso peatonal, como la rampa para las personas con discapacidad. Y le increpan a mi hermano, ¿no?, el porqué de la grabación. Mi hermano le responde, le dice que porque están bloqueando la vía. Y bueno, los policías como que ya se armó un tema ahí entre ellos, levantaron la voz, ya ejercieron violencia y lo enmarrocaron, lo llevaron a la policía. Los vecinos que fueron testigos del hecho negaron que Marco Antonio haya agredido a los policías. Ellos en todo momento salieron en su defensa por la negligencia que cometían los agentes del orden. Pese a las denuncias, el comisario de Magdalena del Mar aceptó que el patrullero estuvo estacionado en una zona restringida, pero defendió el accionar de los agentes policiales que están a su mando. Le estoy indicando que no tiene nada de malo grabar. A lo que voy es al comportamiento y a la connotación de la resistencia que pone este sujeto al estar grabando de mala forma y malintencionado al policía. Y eso... ¿Hay una ley? No. La libertad de Marco Antonio Amoretti ahora está en manos del Ministerio Público, entidad que decidirá si esta intervención pasaría a un proceso judicial. La familia de la víctima tomará medidas legales contra los agentes por abuso de autoridad y además denunciarán la negligencia ante la inspectoría de la institución policial. El señor le está diciendo simplemente que... Vamos ahora con lo...